Contexto Legal. Bueno. Hugo Morales. ¿Cómo estás? Muy ¿qué tal? Días. Buen día. Bueno, pues el día de hoy quería tocar un tema que es muy importante en relación a que normalmente escuchamos que pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un tribunal, el máximo tribunal de nuestro país en materia federal, que de alguna manera nos va generando una serie de lineamientos que a la postre pues van impactando directamente la legislación tanto federal como local. Y sin embargo, tal vez vemos o escuchamos alguna noticia de la Corte y normalmente se vuelven temas pues muy lejanos y tal vez poco interesantes para el ciudadano común, ¿no? Y el día de hoy precisamente quería tocar algunas de las recientes resoluciones en temas que son, vamos a decir, muy cotidianos y que me parece interesante que nuestros radioescuchas pudieran escuchar para estar al día. Sobre todo voy a decir algo porque me resulta muy común que cuando vengo a contextos, a los pocos días alguna persona por ahí me dice, dice que yo estoy en un problema similar, ¿no? Entonces, bueno, me parece que son interesantes muchas de las resoluciones, sin embargo, tal vez, pues muchas de ellas son tan técnicas que nos hacen ser, pues poco lejanos, ¿verdad? Y en este sentido, la primera de ellas que quería comentar es una relacionada con la decisión de la Corte de declarar discriminatorios los anuncios de trabajo que ponen un límite de edad como requisito para obtener un empleo. Muy bien. Un tema que, bueno, pues la verdad de las cosas es bien común, ¿verdad? Vemos en los anuncios de los periódicos, por ahí, en los anuncios, incluso ahora día de las páginas web, que son un poquito más, las que están innovando en ese sentido. Y eso que te digan que fecha límite, edad límite 45 años, pues es cuando es la flor de la edad, es cuando estás en la mayor productividad. Bueno, algo hay que decir de esto. Precisamente este caso viene a partir de que una misma empresa solicita o abre dos vacantes, una en donde solicita que la persona que debe cubrir un puesto, no me acuerdo si tenía que ver con algo de gastronomía, pero alguno de los puestos tenía que ver con una restricción del límite de edad de 18 a 25, ¿sí? Mientras que estaban ofreciendo una segunda vacante en la cual había un rango mucho mayor, ¿verdad? Estamos hablando de que en uno de ellos, pues básicamente tenía que ver con el aspecto de trabajo directo de atención al cliente, tal vez como acomodar a los comensales, vamos a decir, en sus mesas, mientras que el tema de una persona que podía ser mesero o que podía tener otro tipo de trabajos dentro del mismo establecimiento, pues se encontraban en áreas que no estaban a la vista del público, ¿no? Y bueno, partir precisamente de esa doble vacante que proponía una empresa, pues una persona se quejó precisamente de que se establecieran estos límites discriminatorios para un empleo dentro de la misma empresa que, pues, de alguna manera no le permitían desarrollar libremente ese servicio. Bueno, a partir de eso hay que decir que es complicado obligar a una empresa a contratar a alguien. Sin embargo, sí se le aplicaron sanciones específicas a esa empresa por poner esos límites. Por anunciarlo. Porque al momento que la empresa reciba a los que pretenden emplearse, puede decir tú sí y tú no. Claro, sí, evidentemente. Pues, sí. Te voy a decir una cosa, pues mejor que te adviertan a que vayas, bueno, y tengas esperanza de que te contraten y no te contraten. Tienes razón, pero te voy a decir, desde el punto de vista muy práctico, muy pragmático, pues sí, eso tal vez ayudaría a mucha gente a no gastar ni gasolina. Sin embargo, bueno, me parece que es un primer paso, Marcela. En algunos países más avanzados ya existen límites que también de alguna manera supervisan que se apliquen estos criterios de no discriminación al momento de la contratación. Eso sería muy importante. Pero eso ya es un paso subsiguiente y hay que decir en donde tendrían que intervenir con mayor fuerza el Ejecutivo Federal y Estatal a través de las Secretarías de Previsión Social y del Trabajo. Pero me parece muy importante que por lo menos ya exista un criterio pues muy claro y muy definido de que no se puede dejar de sancionar aquellas empresas que utilizan estos criterios para poder contratar. O sea, si yo veo, por ejemplo, ahorita una empresa que está haciendo solicitud de personal y está poniendo un rango de edad que me discrimina, ¿yo me puedo inconformar? Tú te puedes inconformar mediante la Secretaría del Trabajo y la Secretaría del Trabajo tendría que dar seguimiento a esa queja. ¿Y luego yo qué gané?
Bueno, pues ganaste. Nada más sin conformarme. Que, no, ganaste que en el largo plazo estas empresas van a empezar a modificar sus patrones. O sea, presionar. Así es. Mira, hay algo que se llama litigio estratégico hoy en día, y este litigio estratégico básicamente lo que hace es ir educando a muchas de nuestras autoridades en la implementación de los derechos humanos. Entonces, eso me parece que es un caso... Eso está muy bien. Sí. De ese tipo, ¿no? Otro tema que resulta también muy interesante y que resulta muy de nuestros días. El padre tiene los mismos derechos que la madre para obtener la guarda y custodia de sus hijos. Tradicionalmente se asumía por un estereotipo que las mujeres pues tenían mayor facilidad para poder educar a los hijos. No dudo que muchas madres tengan muchas facilidades, como también muchos padres las deben tener, ¿no? Y precisamente es lo que pensó la Suprema Corte de Justicia, que existiendo un ámbito favorable para el menor en el espacio del padre, pues el padre también podría ser considerado para que el menor pudiera tener ese espacio de plena convivencia con el padre, incluso de forma permanente, y que fuera la madre aquella con la que tuviera espacios de convivencia específicos o de ocio, ¿no? Es decir, está invirtiendo la Suprema Corte esa opción que tenemos todos los padres de poder tener también ese derecho a permanentemente cuidar a nuestros hijos. Un tema que, bueno, ya tiene un poquito más de tiempo, pero resulta interesante también porque resulta del día a día. Un tercer punto tiene que ver con un reconocimiento voluntario de la paternidad. Resulta que existe un caso en donde una persona inicialmente no había reconocido a uno a un hijo, pues, que a la postre reconoce, sin necesidad de pasar por un procedimiento para advertir si se encontraba o no biológicamente vinculado, ¿no? Y bien, sin embargo, sí hay que decir que sí existe un procedimiento jurídico por el cual una de las personas le reclama al padre, en este caso, quien reconoce voluntariamente a un menor, y voluntariamente el padre acepta reconocer esa paternidad. Pues bien, la Suprema Corte determinó que con el tiempo, si este señor pretendía desvincularse, es decir, no reconocer aquella paternidad sobre el menor al que previamente había tenido la voluntad de hacerlo, pues entonces no había manera de que fuera revocable ese reconocimiento de paternidad a partir de que había sido el padre, vamos a decir, quien reconoce, quien había aceptado las condiciones del reconocimiento de paternidad a sabiendas de que no era hijo suyo este menor. Y eso sucede pues muy frecuentemente, es más frecuente de lo que pensamos. No solamente en las telenovelas pasan casos de esos, la verdad es que en la vida real sucede mucho, que tal vez una madre soltera vuelve a hacer su vida con otra persona, esta otra persona reconoce a los hijos o al hijo de aquella madre soltera, y voluntariamente con el tiempo pues llevan una vida de familia común. Sin embargo, también esas relaciones pueden terminar el día de mañana y aquel reconocimiento de paternidad sigue siendo vinculante para el padre y para el hijo. ¿El reconocimiento implica que lleve el apellido del papá? Es correcto. Ajá. Sí, es correcto. Porque luego, ya con todas las facilidades, la mamá puede registrar al niño sin la presencia del papá, ¿no? Bueno, sí, pero estamos hablando de casos, tal vez, en donde la presencia del menor es previa a la relación que hay entre quien reconoce al menor, claro, y la madre. Yeah. Sí. Pero en este caso, aun cuando el niño no lleve el apellido del padre putativo, del padre adoptivo, de cualquier forma se adquieren esos derechos y esas obligaciones. Bueno, no, este es precisamente el punto tal vez fino de este asunto. Ajá. El tema es que una persona que reconoce voluntariamente la paternidad de un menor del que sabe que no es el padre, ¿sí?, a la postre no puede argumentar que no es el padre biológico para desconocer sus derechos de paternidad. Es decir, vamos a ponerlo en un ejemplo claro. Sí. Una persona tiene un hijo, una mujer tiene un hijo de una relación previa, no es ese niño no se encuentra reconocido por un padre, y después de 3 o 4 años del nacimiento de este menor, esa persona rehace su vida con un hombre, con un tercero. Ese tercero reconoce al hijo como suyo a sabiendas de que no es suyo.
pero lo hizo voluntariamente. O sea, ¿en el reconocimiento qué implica? Implica, ese reconocimiento implica que no se puede desconocer a la postre y que lleve su apellido. Ese vínculo paterno con el menor. Porque, ¿y dónde queda sentado o dónde se registra ese reconocimiento? Ah, bueno, ese reconocimiento regularmente se hace en las oficialías del registro civil. ¿Mediante su apellido o no? Sí, es otorgando su apellido y reconociendo la paternidad sobre el menor. Ya. Sí, resulta que... ¿Y el papá biológico del que sí lleva, por ejemplo, el apellido? Ese, ahorita no lo estamos considerando porque ese señor ya habíamos dicho que se fue, ya no lo volvimos a ver. Bueno, pero si de repente se da cuenta y dice, no, espérenme tantito, pues yo sigo siendo el papá. Encontramos ahí otro tema que resulta muy interesante. Pero en este caso en particular, la persona que ha decidido voluntariamente reconocer un hijo como propio, a pesar de que sabe que biológicamente no lo es, no puede argumentar que no es su hijo biológico para en lo futuro desconocer esa paternidad. O sea, no puede renunciar a algo que él voluntariamente aceptó. A sabiendas de que no era hijo biológico suyo. Ajá. Entonces, bueno, esto pasa muy frecuentemente, también hay que decirlo, porque pues así como empiezan las relaciones, así pues también terminan. Y entonces esa persona que inició una relación con una mujer que ya tenía un hijo de una relación previa, pues puede terminarla y sin embargo esa relación que existe filial de padre e hijo no se puede destruir con la voluntad del padre. Se puede divorciar de la mujer, pero no se puede divorciar del hijo. Es correcto. Ahora, ¿pero es necesario que lleve el apellido? Bueno, ese reconocimiento implica el apellido, ¿verdad? Ajá. También hay que decir. Y si no lo lleva, no hay ninguna obligación. Bueno, eso significaría que no lo reconoció. Que no lo reconoció. Así es. Y entonces la obligación no se establece. No existe. Exactamente. Exactamente. Sí. Bueno, y un tema también que resulta muy interesante por ahí, señoras, pongan mucha atención a este tema. Tiene que ver con las tareas domésticas y el trabajo que significan las tareas domésticas. Fíjense que en el estado de Campeche, una señora que estaba casado con un señor, tenían una familia, tenían hijos, pues hacían vida en común, eran una familia común y corriente, pues un día deciden terminar esa relación, ese vínculo matrimonial, siendo que la mujer como el hombre tenían cada uno de ellos un empleo remunerado y que ese empleo era muy bien pagado. Entonces, resulta que los tribunales deciden que la señora no tiene derecho a una pensión alimenticia producto de que pues ella tenía un trabajo, ¿no? Sin embargo, dentro del mismo juicio se establece y se prueba que la señora era la única encargada de las labores domésticas. Es decir, que no tenía ayuda. Que no tenía ayuda y la señora trabajaba remunerando económicamente. O sea, doble jornada. Exactamente. Y por otro lado, además, hacía las labores propias del hogar, al cuidado de los hijos y todo lo que ello significaba. Y pues bueno, como bien dijo Marcela, la Suprema Corte de Justicia determinó que existía una doble jornada de trabajo. Por un lado, aquella que estaba relacionada con su empleo directo y aquella otra que estaba relacionada con las labores del hogar y que le significaban horas de trabajo y sacrificio a esta persona. De tal suerte que la Suprema Corte decidió que además de poder ella tener derecho a emplearse, también debía ser remunerada por parte de el esposo, que además tenía un peculio bastante significativo como para poder hacerlo, y que tenía derecho a una pensión alimenticia por el solo hecho de establecer que haberse hecho cargo de las labores domésticas. Así es, un trabajo adicional. Así es que un tema que resulta por ahí interesante, que además es una resolución firme y que además es vinculatoria para todos los tribunales del país. Oye, pero también deberían de agregarle ahí algo, pues si dirigir la orquesta también es trabajo. Bueno, hay que decir también que existe ya un criterio que hemos platicado en este mismo espacio, que es de aquellas personas que no tienen un empleo remunerado y que sin embargo hacen las labores propias del hogar. Y en ese caso también existiría una obligación de remuneración o de pensión para la esposa en caso de que se... A ver, ¿y no sería obligatorio también que recibieran un sueldo quienes están en casa haciendo las labores domésticas? ¿No se podría, aunque no quisiera la pareja hacerlo, fíjate, obligarlo? Que implícitamente el hecho de que la Suprema Corte reconozca que ese es un trabajo, es decir, claro, las labores domésticas al 100% significan un empleo y que además requiere de ser remunerado, pues implícitamente impone un pago. Aquí el problema está en la práctica, ¿no? Es decir, ¿cómo vas a establecer el costo de ese servicio, claro, que recibe la familia cuando existe una desavenencia? Porque muy probablemente es común
que existe pues un acuerdo entre las parejas, o es lo deseable, en donde si la mujer no trabaja y el hombre sí lo hace, pues exista una manera para distribuir el ingreso en la familia. Sin embargo, hay que decir que estos casos extremos pues precisamente se presentan cuando no existe esa qué complicado. Esa forma de convivencia, ¿verdad? Ajá. Ese diálogo. Se está acabando el tiempo, Hugo, yo no quiero dejar de preguntarte porque ayer recibí muchas inquietudes en relación a este tema y busqué la nota y efectivamente existe. Dice, las fracciones del PAN, PRI, Partido Verde, PANAL y PES aprobaron que cuando un trabajador enferme por causas laborales solo se le pague 50 y no 100% de su salario, además de que el empresario determinará cuáles enfermedades serán susceptibles de pago. Con 303 votos a favor, 10 abstenciones y 86 en contra, estos últimos de Morena, PRD y MC, el pleno avaló cambios en los artículos 513 y 515. Hay muchas dudas al respecto. ¿Podría luego abordar el tema? Y... sí, voy a hacer nada más decir una cosa. Este tipo de... luego, estas notas vienen como trucadas, porque la realidad de las cosas es que no modifican los estándares ni patrones de la subrogación del IMSS. Es decir, si una persona por un riesgo de trabajo no se puede presentar a trabajar, hay que decir que el IMSS se encuentra obligado a pagarle su salario. Pero también hay que decir que cuando pasan determinados días o cuando el periodo va incrementándose, una manera de motivar al empleado para que se mejore y para que se ponga a chambear, pues es que se le van reduciendo esos beneficios de recibir el sueldo íntegro, entre más larga es la incapacidad, ¿no? Entonces, hay que poner atención que no se refiere a que si uno o dos días o tres días una persona tuvo un problema relacionado con un riesgo de trabajo, pues se le reduzca. ¿Y cómo que el empresario determinará cuáles enfermedades serán susceptibles? Eso tampoco es correcto. Me parece que también hay que decir que en esos casos, y estamos hablando de casos que no son riesgos de trabajo grave, el patrón podría, ante la ausencia del empleado y sin esta incapacidad otorgada por el IMSS, otorgar el beneficio del pago del día, por ejemplo, sin necesidad de tener esta constancia de okay. Pero es una cuestión que es potestativa del patrón, porque anteriormente, pues ahora sí que ya no trabajado y no, ya no acreditado con esta incapacidad, pues será ya no pagado. Muy bien, Hugo, punto de contacto. Sí, bueno, por supuesto, a través de GREM y mi correo electrónico que es hmorales@lagunalegal.mx. Gracias, Hugo Morales.